Bueno, ahora seguimos revisando la coyuntura nacional. Vamos a ir al tema del transporte y justamente hubo bloqueos realizados por taxistas hoy por la mañana a eso de las inmediaciones de la zona 12 de Villanueva, este municipio bastante afectado por el tema de la inseguridad. Ahora hay que mencionar que este bloqueo ya concluyó, pero para conocer más detalles tenemos un equipo desplazado hasta este punto. Conformado por nuestro compañero periodista Marvin García, quien llegó al lugar y ahora nos comenta qué fue lo que pasó y cómo se encuentra la situación momentos después de este bloqueo. Adelante, compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos televidentes. Nos encontramos en la colonia La Esperanza de la zona 12 de acá de Villanueva. Y es que taxistas bloquearon este sector muy temprano. Esto por la inconformidad que tiene de transporte extraurbano que es desviado por este lugar. Según ellos, les perjudica a la hora de trabajar y de realizar su ruta en este sector. Vamos a tratar de conversar con ellos para que nos puedan indicar cuáles son las demandas, en sí cuál es la problemática que ellos han tenido este día. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos. Caballero, muy buenos días. Coméntenos cuál es la problemática y del cual se dio un bloqueo el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que pasa es que nosotros bloqueamos porque estamos inconformes con los de PMT, ¿verdad? Que están dando prioridad a la gente de afuera, a lo que no es de la colonia. La gente aquí de la colonia pues a veces tiene que caminar porque vienen ellos y nos dan mucho tiempo ahí arriba de espera, nos tapan, no podemos bajar a poder trabajar. Y esa es la inconformidad de nosotros, ¿verdad? Que es nuestra área de trabajo, aquí vivimos, ¿verdad? Que lo que estamos pidiendo es que pongan de su parte también ellos, ¿verdad? Nos dejen trabajar, ¿verdad? ¿Y esto les perjudica en el tiempo o los pasajeros o cómo? En el pasaje, porque ya la gente que vive acá, pues ya lo que hace mejor es caminar y ya cuando ya van cerca del SEGMA, pues ya no se suben en los taxis, ¿verdad? Y nosotros hacemos tiempo aquí y venimos a dar una vuelta y nos vuelven a tapar allá arriba, ¿verdad? ¿Esta no es ruta de ellos entonces? No, esta es ruta de nosotros. Nosotros tenemos aquí ya, tenemos 10 años de trabajar acá, ¿verdad? Y la verdad que desde que se metieron de PMT aquí, pues estamos inconformes a que nos dejen trabajar como se ve. Pues metieron buses de Villanueva y hasta le están dando prioridad a ellos también, ¿verdad? ¿Y ustedes cuál es la petición en sí? ¿Van a continuar bloqueando para que los escuchen? ¿Hay algún diálogo con las autoridades? Pues fíjese que ya habíamos llegado a un diálogo con ellos, que nos iban a dejar trabajar y iban a dar 20-20, ¿verdad? Pero últimamente nos han dado poco tiempo y dan prioridad a la gente que viene de afuera, de San Miguel Petapa, Vía Canales, la gente de afuera, ¿verdad? Y aquí se llena de carro. ¿Alguna otra persona que se quiera pronunciar al respecto, jóvenes? ¿Alguno para que podamos tener la postura de alguien más? Pues lo que nosotros pedimos es que nos den tiempo para trabajar, ¿verdad? Porque algunos de Metra dijeron que su prioridad era que no se les llenara frutal, que no se hiciera la tragazón allá en el Puente Nuevo, ¿verdad? Nosotros lo que pedimos es que nos den tiempo, ¿verdad? Que nos den más tiempo de lo que se había hablado, ¿verdad? Porque la verdad es que los hacemos más de 25 minutos ahí en la cola, ¿verdad? Porque nos tapan y cuando ya llegamos a SEGMA, ya regresible viene otra vez para abajo, ¿verdad? Y cuando venimos para abajo, no, o sea, no podemos trabajar así, ¿verdad? Por eso fue que tapamos el día de hoy, ¿verdad? Para que nos escuchen, ¿verdad? Y que nos dejen trabajar, porque la verdad no estamos haciendo nada, es más gasto de gasolina lo que hacemos que el pasaje que llevamos, ¿verdad? Que podrían continuar haciendo, bloqueando por si no les escuchan. Exacto. Se va a seguir bloqueando, se va a seguir bloqueando porque igual ellos le dan más prioridad incluso a los buses de Villanueva, la extraurbana. Entonces ellos incluso hasta suben a vuelta de rueda y no les dicen absolutamente nada. Entonces al final los afectados somos varios, somos más de 50. ¿Y la colonia? Entonces, 50 taxistas. 50 taxistas. Entonces ya no solo nos afecta a nosotros, sino también a ellos, porque ellos caminan, imagínate, de aquí hasta SEGMA. Es un tramo bastante largo, ¿eh? Entonces, si ellos no nos apoyan con eso, vamos a seguir tomando medidas y un poquito más drásticas, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Ya escucharon, amigos televidentes, es parte de las matas estos conductores, estos taxistas. ¿Cuál es la dificultad que han mantenido? Ellos han sido muy enfáticos que a través de estos vehículos llevan a las personas a SEGMA y eso es el trabajo que realizan diariamente. Pero ante el desvío que realizan los agentes de tránsito de los buses extraurbanos, eso hace a que exista un embotellamiento y no permita la circulación de estos taxis. Por ello es que han amenazado de decir, si no hacen caso omiso de sus peticiones, ellos las medidas continuarán. Ahorita fue un bloqueo, quizás las medidas pueden ser drásticas por parte de ellos. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá de la zona 12 de Villanueva. Con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García. Buenos días.
Gracias a Marvin García por darnos a conocer qué era lo que estaba pasando en esos momentos. Una situación bastante tensa y también complicada para los automovilistas en el sector del Mezquital Villanueva. Se enfrentaron con problemas para las personas y deseaban ir hacia el SEGMA porque el tráfico estaba bastante lento. Ahí vemos el descontento de algunos taxistas que están pues molestos debido a esta situación y han tomado la decisión esta mañana de realizar este bloqueo para poder ser escuchados. Ellos exigen espacio para trabajar en este lugar.